¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Guillermo Velasco Barrera. Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de jueves, jueves 10 de mayo del 2018, Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás que nos están escuchando. Les mandamos pues un cordial abrazo, nuestro más sincero reconocimiento y deseamos que la estén pasando bien en este que es su día. De hecho, reflexionaremos ampliamente a través de distintas notas, reflexiones, reportajes con relación al significado de ser madre, el enorme valor, el gran regalo que lo anterior significa para todas las culturas, para todas las civilizaciones. Así que enhorabuena, felicidades a todas las mamás y les invito no solamente a ellas, desde luego a todos que nos acompañen a partir de este momento y hasta las 20 horas aquí en el 91.5 de frecuencia modulada en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Agradezco al equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Laura Mora, en la redacción Dulce Rodríguez y Sergio Cano y en los controles Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde nos acompaña. Un saludo cordial a nuestros amigos de Autlán y Tamazula, quienes nos sintonizan como cada tarde a través de Fiesta Mexicana y por supuesto un saludo cordial a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo. A continuación te presento el resumen este 10 de mayo. Tras la detención de otro implicado en la desaparición de los tres estudiantes de cine, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, aseguró que la investigación continúa y agradeció el apoyo a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tendrán un espacio de charla con diferentes aspirantes a la gubernatura del estado, en donde además de escuchar sus propuestas, les presentarán la agenda de trabajo que consideran prioritaria, informó su presidente en Guadalajara, Rafael Méndez Jalet. El embarazo en jóvenes en los últimos años se ha incrementado de manera significativa, explicó la directora del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, Elizabeth Ulloa Robles, quien señaló que del total de embarazos que se dan al año, 30% corresponden a menores de edad. Aunque la última encuesta Origen y Destino, que brinda información sobre cómo se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara en materia de movilidad y transporte, fue hecha en 2007, el director general del Instituto de Movilidad, Mario Córdoba España, descartó que exista un retraso en la actualización de dicha herramienta. A pesar de que el Día de las Madres es una celebración importante para los tapatíos, la economía actual es el principal factor que evita que muchas personas le puedan comprar obsequios o las lleven a comer a algún restaurante para festejar el día, así señalaron ciudadanos entrevistados por Zona 3. Zona Nacional. El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida confirmó en rueda de prensa la captura de Jonathan N. en un operativo de la Policía Federal en el Estado de México por su presunta implicación en la desaparición de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales en el municipio de Tonalá. Explicó que los detalles de la investigación le corresponden a las autoridades de Jalisco. Zona Internacional. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, señaló este jueves que quiere que se apruebe una ley de inmigración bipartidista antes de las elecciones legislativas de noviembre que traten el tema de los jóvenes inmigrantes ilegales, conocidos como Dreamers, así como cuestiones de seguridad. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.56% a la alza, con 46.551 unidades. El dólar se compra en 18.80 y se vende en 19.60. Hasta aquí el reporte, Guillermo. Felicitaciones a todas las madres. Finestra presentó